Qué gusto en saludarte. Igualmente. Martes, y continuamos con muy buenas noticias, condiciones bastante agradables que dominaron a lo largo del día aquí en el área metropolitana. Para lo que resta de la semana, continuamos con tiempo estable y seco, se mantiene nulo el pronóstico de precipitaciones y un ambiente entre cálido y caluroso. Ya a partir del día sábado vienen cambios en cuanto a la condición de cielo, estará mayormente nublado, se mantiene el pronóstico de lluvias con actividad eléctrica y viene un ligero descenso en las temperaturas para la tarde-noche del día sábado, para que lo tomen en cuenta y en casita. Entonces, la libramos todavía mañana, jueves, bastante viernes. Bastante agradable. Viernes, sábado, se nubla, aparece la probabilidad de lluvia. Domingo, medio nublado, ya baja bastante el pronóstico de lluvia y sube el termómetro. Bueno, pues excelente, ¿no? La semana. Excelente semana. No podemos pedir más. No. Y no se vale quejarse. A lo mejor. Bueno, y el fin de semana nos desquitamos con meses, pero es que en ocasiones nos quejamos de todo, ¿no? Así o nos es. Quejamos del frío. Ya, que no se calor, quejen del calor, de porque lluvia. Cuando hacía frío se quejaban del calor, ahora que hace calor quieren frío, entonces pues hay mucha gente muy negativa. No, 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 hay que quitarnos ahí con el equinoccio de primavera, decían, hay que todas esas negatividades. Así es. Y echarle ganas y sonreír. Echarle ganas y sonreír. Es eso, te escuchamos, Gaby. Gracias. De momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey el termómetro bastante agradable, marcando 24 grados centígrados, el viento permanece en calma, la humedad media elevada en el 65% y la presión atmosférica en 1012 milibares. Para el día de mañana, como acabo de comentarles, ya a mitad de semana se espera un cielo completamente despejado, si acaso estaremos observando una ligera capa de nubosidad, por la mañana la mínima marcando 18 grados y para la tarde la máxima llegará hasta los 29 grados centígrados a la sombra. En los siguientes 5 días, jueves y viernes, condiciones de completamente despejadas a parcialmente soleadas, valores mínimos marcando 18 grados, máximas calurosas, 31 y 32 a la sombra. A partir del día sábado, como le comento, vienen condiciones de cielo a dominar mayormente nubladas con probabilidad de precipitación. La máxima se espera llegue a los 22 grados. Comenzará a caer el termómetro en el transcurso de la tarde-noche, es por ello que le estamos marcando con un asterisco la temperatura mínima que se espera llegue hasta los 15 grados. Para domingo, parcialmente nublado, mínima de 14, máxima que se eleva a los 26, y ya para la próxima semana, cielo medio nublado, 19 la mínima y máxima que alcanza nuevamente los 30 grados centígrados. Tendremos la salida del sol a las 6:33, la puesta será a las 18:56, dándonos un total de hora luz de 12:23. Le recuerdo, el día sábado cambiamos de fase lunar a luna llena, esto ocurrirá a las 6:05 y también está próximo al cambio de horario, el cambio de horario de verano. Estaremos adelantando una hora nuestro reloj el día domingo. Yo les recomiendo que lo hagan la noche del día sábado antes de dormir para amanecer el día domingo con el nuevo horario. Hasta aquí con la información del pronóstico de tiempo, pero vuelvo más adelante con más detalles. Mantiene los 24 grados centígrados, el viento completamente en calma, la humedad con el 66% y la presión atmosférica en 1012 milibares. Y para el día de mañana, miércoles, mitad de semana, nos espera un cielo mayormente despejado, se mantiene nulo el pronóstico de precipitaciones, tiempo estable y seco, mínima de 18 y la máxima llegará hasta los 29 grados. De vuelta con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Son las 7:32 y de momento aquí en el centro de la ciudad el termómetro continúa con una temperatura bastante agradable, 24 grados centígrados. Tenemos el viento proveniente del norte, ligero, a 10 km/h. La humedad se mantiene en el 69%, continúa elevándose y la presión atmosférica en 1012 milibares. Para el día de mañana estaremos disfrutando de un cielo completamente despejado. Si acaso observaremos una ligera capa de nubosidad, tendremos una mínima de 18 y la temperatura máxima llegará hasta los 29 grados. Con el paso de los días se espera que continuemos con condiciones bastante agradables, nulo el pronóstico de precipitaciones, al menos para jueves y viernes, mínimas de 18 grados, máximas cálidas y calurosas entre 31 y 32 grados centígrados a la sombra. Es posible que la sensación térmica sobrepase esta temperatura que marcará el termómetro. El sábado, mayormente nublado, probabilidad de precipitación y vendrá un ligero descenso en las temperaturas. Tendremos una mínima que caerá hasta los 15 grados en el transcurso de la tarde-noche. Es por ello que le estamos marcando con un asterisco y la máxima alcanzará los 22 grados. Domingo y lunes parcialmente soleado, mínimas de 14 y 19. Rápidamente va en ascenso el termómetro y máximas de 26 hasta recuperarse a los 30 grados centígrados. Pasamos ahora a la imagen de satélite. Podemos apreciar una zona de inestabilidad dominando parte del noroeste y norte del país.
en combinación con una corriente en chorro que favorece al ingreso de humedad que viene del Pacífico, estará manteniendo rachas de vientos de hasta 50 kilómetros por hora para los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila, y posibilidad de lluvias con actividad eléctrica. Tenemos también la entrada de humedad que viene del Pacífico hacia sectores del occidente, centro, oriente, sur y sureste. Entra humedad también del Golfo de México y del Mar Caribe, manteniendo nublados y presencia de lluvias dispersas en dichos sectores. Tenemos un sistema de alta presión que favorecerá tiempo estable y seco para lo que resta de esta semana, manteniendo también temperaturas cálidas y calurosas en gran parte del país. En Saltillo, Guadalajara y Acapulco el día de mañana estará completamente despejado y las temperaturas máximas ya sobrepasando algunos sectores los 30 grados, 28 en Saltillo, Guadalajara con 30 y Acapulco llegando hasta los 34 grados. En Chihuahua se prevé todavía precipitación por la zona de inestabilidad que acabo de presentarle, mínima de 8, máxima que se eleva a los 26 grados. Observen la capital sonorense, cielo despejado, máxima de hasta 34 grados. En Torreón, Coahuila, llegando a los 29, que también con un cielo despejado. En el puerto de Mazatlán, parcialmente soleado. En el DF, medio nublado, todavía con posibilidad de lluvia, lluvia ligera y dispersa, mínima de 14, máxima de 25. En San Antonio, Laredo y Houston, tenemos posibilidad de lluvia con cielos medio a mayormente nublados y las temperaturas máximas cálidas oscilando entre los 26 y los 30 grados. La salida del sol la tendremos el día de mañana a las 6:33. La puesta será a las 18:56, dándonos un total de luz solar de 12:23. Este sábado cambiamos de fase lunar a una hermosa luna llena. Esto estará ocurriendo a las 6:05. Y le recuerdo, el día sábado antes de dormirse, la noche del día sábado, le recomiendo adelantar una hora su reloj para iniciar el domingo 5 de abril con el horario de verano. Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo. Continúen con nosotros, muy bien informados aquí en las noticias. Centro de la ciudad de Monterrey, marcando los 23 grados centígrados. El viento proveniente del norte a 13 kilómetros por hora. La humedad se mantiene con el 72%, continúa elevándose y la presión atmosférica en 1012 milibares. Para el día de mañana, miércoles, mitad de semana, tendremos un cielo completamente despejado, mínima de 18 y máxima que llegará hasta los 29 grados. Buenas noches, ya nos encontramos de vuelta con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Son las 8:31, el termómetro está marcando una temperatura de 23 grados centígrados, vientos provenientes del norte a 13 kilómetros por hora. La humedad se mantiene elevada en el 72% y la presión atmosférica en 1012 milibares. Mañana miércoles, mitad de semana, nos espera un cielo completamente despejado. Si acaso observaremos una ligera capa de nubosidad, valor mínimo marcando los 18 grados al amanecer, y para la tarde la máxima se espera alcance los 29 grados. Jueves y viernes, condiciones de cielo similares, completamente despejadas a parcialmente soleadas, ausencia en la probabilidad de precipitaciones, mínimas de 18 grados y valores máximos cálidos entre los 31 y los 32 grados. A partir del sábado se espera se nuble el cielo, aparece la probabilidad de lluvia y viene un ligero descenso en las temperaturas, se espera una máxima de 22 y para el transcurso de la tarde noche caerá el termómetro llegando a una mínima de 15 grados. Es por ello que le estamos marcando con un asterisco. El día domingo y lunes parcialmente soleado, mínimas de 14 y 19 grados, rápidamente se recupera el termómetro, máximas que irán desde los 26 hasta llegar a alcanzar ya los 30 grados centígrados. Pasamos ahora a la imagen de satélite. Actualmente podemos apreciar una zona de inestabilidad que se encuentra dominando en parte del noroeste y norte del país, en combinación con esta corriente en chorro que favorece al ingreso de humedad que viene del Pacífico. Tendremos cielos completamente cerrados, alto el pronóstico de precipitación con actividad eléctrica para los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila, además de rachas de vientos de hasta 50 kilómetros por hora que se estarán registrando en las entidades del noroeste y norte del país. El aporte de humedad que viene del Golfo de México, del Océano Pacífico y del Mar Caribe favorece también a presencia de nublados y pronóstico de lluvias dispersas en los estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional. Sin embargo, gracias a un sistema de alta presión que se encuentra dominando sobre gran parte de la República Mexicana, se espera tiempo estable y seco para los siguientes días con temperaturas entre cálidas y calurosas. Observe, el día de mañana en Saltillo tendremos una máxima de 28 grados con un cielo completamente despejado. En Guadalajara y Acapulco, misma condición de cielo, valores máximos oscilando entre los 30 y los 34 grados. En Chihuahua continuamos con inestabilidad debido a la zona que acabo de comentarle, inestable que domina este sector.
sector, mínima de 8 y máxima llegando a los 26 grados. En Hermosillo, Sonora, completamente despejado el cielo, la temperatura cálida marcando el termómetro máxima de 34 grados. En el puerto de Mazatlán llegaremos a los 25. En la región de Texas se prevén condiciones todavía inestables, cielo de parcial a completamente cerrado, alto el pronóstico de precipitaciones, sin embargo las temperaturas continúan cálidas reportándose entre los 26 y los 30 grados centígrados, esto como le comento para el día de mañana. Tendremos la salida del sol a las 6:33, la puesta se espera a las 18:56, dándonos un total de luz solar de 12:23. Le recuerdo, el sábado 4 de abril cambiamos de fase lunar a luna llena, esto ocurrirá a las 6:05. Y también le recuerdo que adelante su reloj la noche del día sábado antes de dormir para amanecer el día domingo 5 de abril con el horario de verano. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo, les deseo pasen una estupenda noche.